Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última clase que corresponde a Excel básico. Este día vamos a finalizar ya con lo que es el curso de Microsoft Excel en la parte, en este caso, básica. Estamos en nuestra clase número 20. Quiero presentarles nuevamente en nuestra aula virtual y hacerles un atento recordatorio para los que todavía no han finalizado con la sección número 4 y con las preguntas que se encuentran dentro del aula virtual que lo puedan realizar. Saben que ese día se comunicaron conmigo los de inglés corporativo y fue algo que me pidieron que hiciera, de pedirles a cada uno de ustedes que deben de finalizar. Tienen hasta el fin de semana para poderse poner al día con las últimas preguntas si les hacen falta. Yo veo que el progreso que tienen, solamente hay algunos que tienen el 70%, 75%, pero yo creo que ya la mayoría ya alcanzaron el porcentaje mínimo para poderles otorgar lo que es el diploma. Igualmente ese día vamos a estar realizando lo que sería una encuesta de satisfacción por parte, en este caso, de INSAFOR que pide. Esto tiene que ver con la parte de lo que es el curso, con lo que ustedes han aprendido por medio de lo que es el aula virtual o el desarrollo en sí de lo que es el curso. Entonces, antes de finalizar, yo creo que unos 20 minutos antes, porque es un paso a paso que deben de seguir, lo vamos a realizar y después pues, nos vamos a despedir. Nuevamente voy a compartirles lo que sería la. Bueno, antes que todo, también mencionarles que ya tenemos acá el foro. ¿Se recuerdan que les dije que se nos iba a colocar temprano? Ya está el último foro que corresponde al foro de discusión número 20. Hoy tenemos continuación del tema de gráficos que iniciamos el día de ayer. Y acá, miren, en la pregunta que les he colocado es: mencione tres tipos de gráficos que podemos trabajar en Excel. Esa sería la última pregunta del foro de discusión de clase número 20 que ustedes deben de responder. Entonces, pedirles el favor que ya sea en el transcurso de la noche o el día de mañana o el fin de semana, pues me puedan apoyar en ir contestando acá lo que sería el foro. Paso nuevamente a compartirles la presentación. Antes de eso, voy a pasar lista. Gilberto Antonio Álvarez. Buenas noches, ingeniero. Presente. Gracias. Jennifer Malaí Reyes. Ingrid Yvette Guzmán. Sonia Paola Durán. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Erika Stephanie Cabrera. Carmen Linares Cibrián. Ivania Jovel García. Presente. Gracias. Jenny Yvette Núñez. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Mauricio Rafael Rivera. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Félix Antonio Palma. Jaime Nelson González. Presente. Gracias. Gerson Adonai Barahona. Xiomara Georgina Díaz. Presente. Gracias. Félix Benjamín Aguilar. Presente. Gracias. Jennifer Michelle Cortés. Rafael Ernesto Avilés. Nos encontramos en nuestra última sesión. Por última vez presento mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Recordémonos que tenemos nuestro foro de finalización del curso que corresponde a la clase número 20. Espero que puedan en este caso pues, contestar. Como objetivo general de sesión,
lograr que los participantes aprendan a utilizar gráficos combinados en Excel. Igualmente, pues vamos a ver la parte de lo que son mini gráficos que igualmente se encuentran integrados en un grupo y que igualmente nosotros los podemos utilizar. Hay una diferencia, ya ustedes lo van a visualizar cuando ya estemos realizando en este caso el ejercicio. Voy a iniciar con la parte, ya ayer les explicaba los diferentes tipos de gráficos que nosotros tenemos dentro de Excel. Estamos trabajando con gráficos básicos. Hoy vamos a seguir trabajando con ellos con información diferente que de repente se nos puede presentar para poder, en este caso, pues, obtener siempre lo que haya resultado y saber en su momento si la información que nosotros tenemos depende para poder crear, en este caso, un gráfico. Dice que, y vamos a hablar ahorita de la parte de lo que son los mini gráficos, que fue una información que no les proporcioné el día de ayer. Y dice que otra de las posibilidades que incluye la herramienta análisis rápido, porque es otra forma en la cual la mayoría de usuarios ha conocido la opción de mini gráfico, es la de crear a partir de una selección los denominados mini gráficos. Estos también estaban disponibles en la versión 2010, quiere decir que desde la versión 2010 nosotros tenemos acceso para poder crear en este caso mini gráficos. Para las versiones 97, 2003, no. Y se mantiene hasta este momento, hasta la última versión que tenemos, siendo ahora también bastante sencillo su acceso a través de la herramienta de análisis protagonista de este práctico. Dice que un mini gráfico es en realidad un pequeño gráfico que se incluye directamente a una celda. Esto no es una imagen, sino que él se incluye igual que un texto o un valor numérico dentro de lo que es una celda, representado una serie de valores y su evolución. Estos datos que representa se suele encontrar en celdas, en este caso adyacentes. Yo creo que ya esa palabra pues ustedes la definen muy bien. Pasando a la forma para poder crear un mini gráfico, lo único que debemos de tener son valores numéricos. Acá no entra nada de texto, sino que solamente valores numéricos para poder crear los mini gráficos dentro de lo que sería una celda. Por ejemplo, miren, para esa selección que se encuentra en esta imagen que les presento, los mini gráficos se van a crear en la columna F, o sea que se disponen a crear en una celda que se encuentra después de la selección que nosotros hemos realizado. Para esto, mire, nosotros tenemos lo que sería un cuadro que ya se los había presentado cuando vimos la parte de tablas, ¿se recuerdan? Y dentro de él tenemos la última opción en pestaña donde tenemos esos tres mini gráficos que desde la versión 2010 han sido siempre. Línea, columna y en este caso ganancia y pérdida. Para poderlos crear o para poder en este caso efectuar, hoy en día nosotros tenemos dos formas. Si bien para la versión 2010, que ya no es una versión que se está actualizando, recordémonos que aunque nosotros tengamos versiones diferentes, por ejemplo la 2019, su actualización en este caso es Office 365. Pero además de la actualización del nuevo Office, también se sigue actualizando para todos los Office solamente una versión anterior a él. Por ejemplo, cuando teníamos la 2019, se actualizaba la 2016 sobre la 2019 que teníamos. Entonces, pero para esa versión no. Solo deberíamos, en este caso, de realizar lo que es la selección y automáticamente en las opciones de análisis que nosotros tenemos, aparece en este caso para poder crear la opción de mini gráfico. Voy a pasar en este momento a presentarles mi libro. Solo déjenme que lo pueda abrir acá. Porque no lo tenía abierto. Ahora sí. Voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Y quiero que vean que acá yo tengo información. Quiero que se centren en que cuando nosotros vamos a crear mini gráficos, debemos de saber y entender, como lo decía la teoría,
pues solamente vamos a seleccionar valores numéricos. No estamos creando un gráfico general o normal, sino que estamos creando mini gráficos. Y esta es otra forma muy diferente, porque acá se sitúan o se seleccionan solamente valores, aunque nosotros tengamos texto, ya sea en las columnas o en fil. Entonces, para poder ir creando, si por ejemplo yo solamente quiero un tipo de mini gráfico, debería de crear la selección de todo, así como lo acaban de ver en la diapositiva, en que al seleccionarlo todo, automáticamente me aparece el mini gráfico que yo selecciono. Pero si por ejemplo yo quiero crear de los tres mini gráficos que yo tengo acá, lo único que debo de hacer es seleccionar en este caso la primera información. Para esos mini gráficos también quiero comentarles que la forma más adecuada de poderlos crear es que la información se encuentre en diferentes columnas o en una sola fila, porque de esa manera se posiciona en este caso el mini gráfico al lado derecho. Teniendo seleccionado, me voy a la pestaña de insertar. Nosotros, para mi versión, tenemos el grupo de gráfico. En este caso, casi a la par, nosotros tenemos la opción de mini gráficos. Entonces, acá, miren, igualmente se presentan los tres gráficos que tenemos. Yo, por ejemplo, le voy a decir que quiero de columnas para el primero. Y en este caso, cuando yo lo hago de esta manera, me pide una ubicación. Entonces, yo le voy a decir que lo quiero, por ejemplo, en esta celda, que es una de las formas en las cuales yo puedo crear para que ustedes me entiendan que solamente va a seleccionar valores numéricos, y al darle a aceptar, automáticamente tengo el mini gráfico. Cuando yo creo ya un mini gráfico dentro de una celda, porque aunque en la barra de fórmulas no me esté indicando ninguna acción, pero si yo me posiciono dentro de la celda, automáticamente aparece la pestaña flotante que sería de mini gráfico, en la cual yo puedo realizar un cambio del tipo de gráfico que tengo, poder colocar en este caso las opciones de puntos, en este caso el punto más alto, el punto más bajo, si tuviera negativo, y así automáticamente va a ir apareciendo. Tengo las opciones de estilo, que son todas estas que se encuentran acá, pero por ejemplo, siempre en las opciones de estilos me permite poder trabajar con cada uno de los puntos, estos mismos que he seleccionado acá. Igualmente yo le puedo ir colocando un color diferente y quiero que vean que automáticamente para cada una de las informaciones que tengo acá va realizando lo que es el cambio de color. Entonces, esta sería la forma en la cual yo puedo ya realizar pues un cambio sobre el formato de estilo que le quiera dar a lo que es el gráfico. Otra forma de poderlo crear que igualmente es correcto, y también ahora de la forma que ustedes lo están conociendo, igualmente van a entender que solamente hace selección de rango de valores numéricos, es que yo me puedo ir en este caso al gráfico, tener en este caso, ahora me ha seleccionado la ubicación, no así el rango de datos, y entonces yo puedo crear la selección y automáticamente, miren, quiero que ustedes vean que yo tengo en este caso lo que sería el gráfico. Este se basa a cada uno de los puntos. Yo debería para esta acción poder dar un grosor para que se pueda visualizar, bueno, le di muy grande, para que se pueda visualizar mejor cada uno de los puntos que depende el gráfico que acabo de realizar en este momento. Y por último, miren, tenemos otra forma de poder crear gráficos que sería seleccionando en este caso el rango. Vean que solamente al seleccionar el rango acá me aparecen las opciones de análisis rápido. Yo voy a dar un clic, le doy en la opción de la pestaña de mini gráfico y en este caso voy a integrar acá lo que sería pérdidas y ganancias. Y quiero que vean que también automáticamente yo puedo ir realizando acá los cambios del color de mi preferencia para cada uno de los puntos que se encuentran acá y poder en este caso pues realizar el cambio que quiero. Así es.
Gerson, buenas noches. Permítanme, antes que se me olvide, Gerson. Gerson, acá está. Ya le coloqué a su asistente. Así es, Tony. Si nosotros, por ejemplo, llegáramos a cambiar. Si ustedes ven acá, me aparecen tres colores iguales porque son mismos valores y entonces porque estamos representando un gráfico de pérdidas y ganancias. Entonces, acá, por ejemplo, voy a cambiar, perdón, bueno, acá, por ejemplo, voy a cambiar a 200 y quiero que visualicen que igualmente va a realizar el cambio automáticamente. De los valores, perdón, de la gráfica, automáticamente realiza lo que sería el cambio. Ahí pueden ustedes ir observando. Entonces, acá la información que nosotros tenemos en cualquier momento puede variar y entonces automáticamente el gráfico va a realizar el cambio. No es estático que así va en este caso a quedar, sino que sobre el cambio de valores que nosotros vayamos colocando, así igualmente él va a ir buscando la colocación de la frecuencia que va a llevar, ya sea de columna, ya sea lineal, o de ganancias o pérdidas. Carmen Linares, buenas noches. Ahorita, Carmen. Ahorita le coloco su asistente. Gracias. Muy bien, entonces queda claro las tres formas en las cuales nosotros podemos crear gráficos, ya sea que tengamos selección de los valores y nos va a pedir que seleccionemos en qué celda lo queremos colocar. Dos, que seleccionemos la celda y que nos pida los valores en este caso para poder crear el gráfico. Y por tercer forma, que es el más conocido, saben que muchas veces yo he consultado que creen un mini gráfico y esta es la única forma que la conocen, porque piensan que en la opción de insertar y yéndonos acá a estos gráficos que estuvimos viendo el día de ayer, no aparece. Pero, por ejemplo, para mi versión ya tengo mapas 3D. En sus versiones de 2016 hacia abajo, automáticamente acá a la par teníamos como a la par la opción de mini gráfico. En mi versión, pues yo tengo acá un nuevo grupo. Pero si de repente desconocemos o no nos acordamos, acordémonos que análisis rápido, pues nos ayuda también, o fue la primera forma, opción, en donde nosotros podíamos encontrar lo que sería minigráfico. No sé si hay alguna consulta de esto que acabo de explicar. ¿O ha quedado claro? Todo claro. Claro. Gracias. Gracias. Claro, Inge. Muy amable. Muy amable. Muy bien, miren. Pasando en este caso a la creación de gráficos que estuvimos viendo ya el día de ayer, acá solamente quiero ya dar como la explicación, porque ustedes ya se dieron cuenta la forma en cómo nosotros podemos crear gráficos. Entonces, me los quiero llevar más allá de los datos que nosotros debemos de tener para poder crear un gráfico. Por ejemplo, miren, yo tengo información en la parte de acá arriba. Recordémonos que debemos entonces que seleccionar. Esto ya es algo que ustedes deben de empezar a mentalizar. Si me han colocado información en la parte superior, entonces yo debo de seleccionar, en este caso, la tabla. Y ahora me voy a ir a una opción que les mencioné el día de ayer, pero no realizamos ningún ejercicio, que son gráficos recomendados. Yo quiero que ustedes puedan visualizar acá con la información que se me presenta en esta ventana, que dentro de Excel siempre va a aparecer el gráfico, que es como el que más recomienda, o sea, el primer gráfico que recomienda sobre los datos que tenemos. Y así va a ir, en este caso, bajando a otro gráfico, que en este caso, si ustedes ven, es lineal, que igualmente me ofrece para poderlo colocar. Tenemos la opción de columnas agrupadas, que igualmente es otro gráfico que me recomienda Excel sobre la información que tengo acá. Columnas, en este caso, apiladas, donde la información, si ustedes visualizan, en este caso, por eso se llama apilada, porque va columna sobre columna, manteniendo, en este siempre, manteniendo siempre el rango con la información, en este caso, que nosotros estamos presentando.
Y así sucesivamente va realizando, en este caso, por ejemplo, está el de embudo, que creo que es uno de los gráficos que se incorpora desde la versión, en este caso 2010, hasta la última. Tenemos de dispersión, pero se recuerdan que nos mencionaba el día de ayer en la teoría que XY o dispersión debemos de tener solamente valores numéricos. Entonces, al tener información de texto, pues no me va a representar el gráfico de la forma correcta como lo quiero. Y acá en este caso sería el columna de 100% apilada, que casi es igual al que nos mostraba acá como cuarto o quinto. Y entonces, estas serían todas las recomendaciones que Excel me da para la información que tengo. Si, por ejemplo, ustedes me preguntan con cuál me quedaría, yo creo que la primera, segunda y tercera opción creo que son como las más claras con la información que se presenta acá. Entonces, usted fácilmente nunca se vaya a complicar en querer estar colocando un gráfico que usted considere. Cuando nosotros estamos aprendiendo, y si Excel siempre nos va a presentar alternativas para podernos ayudar, entonces ayudémonos. Y ayudémonos de esta forma en la cual, al tener duda del gráfico o no nos dicen qué gráfico poder colocar, creo que acá tenemos una alternativa. Y se nos presentan acá diferentes. Además de eso, miren, en esta ventana que se abre, nosotros también tenemos las opciones de todos los gráficos. Igualmente podemos dudar en algún momento, y créanme que igualmente me ha pasado a mí. Considero que de todo lo que está presentando acá podría tener otras opciones, y entonces igualmente yo puedo venir acá, siempre teniendo la selección, vean que automáticamente pues igual me está presentando una imagen de gráfico para cada una de las informaciones que tengo acá. Al llegar acá, miren, ya tengo la parte de gráfico combinado, ya vamos a ver ahorita eso, en donde igual, ¿verdad? Si la información que yo tengo debe de representarse como un gráfico combinado, entonces igualmente pues me da todas las opciones que yo tengo acá para poder en este caso trabajar. Además de eso, miren, siempre, siempre que ustedes solamente tengan un dato, nunca, nunca se me vaya para otro gráfico que no sea de pastel, circular, porque es el gráfico más recomendado para este tipo de datos. Entre más pequeño, ayer les mostraba la forma de cómo partir, y por eso es también llamado gráfico de pastel, porque se nos presenta en este caso la información. Les comenté que lo podemos crear de diferentes formas. Igualmente, que no se nos meta el miedo que por crear un gráfico o un segundo gráfico dentro de una hoja, quiere decir que se va a distorsionar el gráfico anterior. No. Acá usted puede crear 7, 8, 10, 20, 30, 50 gráficos, lo que usted requiera para toda la información que usted tiene acá. Igualmente, Excel, pues, va a considerarlo para la información, el de crear, y lo mejor, que por ser una imagen, nosotros podemos hacerlo pequeño, o en este caso, pues podemos hacerlo grande, y él, en este caso, miren, vean que ahora ya me sacó la información porque el gráfico lo hice, en este caso, más pequeño. Igualmente, recuérdense, entre más nosotros tengamos, en este caso, seleccionado lo que corresponde el gráfico, igualmente de esa forma nosotros podemos realizar todos los cambios que nosotros queremos. Y presento un último gráfico que les mencionaba el día de ayer, que se lleva como el tercer lugar para mí en los gráficos más recomendados en Excel, y ustedes lo acaban de presentar, de ver en este momento, entre los gráficos que recomienda Excel. Pueden ustedes acá visualizar que esta información para mí, con esto que tengo de la gasolina en El Salvador, sé que estos son precios que tenemos años de no ver acá en El Salvador, pero acá tenemos desde el mes de junio al mes de septiembre para las diferentes, en este caso, gasolina de diésel, regular y especial. Tenemos tres precios de variación por cada uno de los meses. Entonces, si a mí me dicen que voy a trabajar un gráfico, en este caso de columna, yo considero que acá el gráfico que mejor hace una comparación para esto es el gráfico de línea.
También quiero decirles que ustedes pueden realizar los cambios de cada uno de los colores que presenta acá. Además de eso, miren, para este tipo de gráficos me ayuda a que yo pueda realizar cambios en cada uno de los puntos que se encuentran acá. Y quiero que visualicen que el tamaño de la flecha para la indicación de la información que tenemos acá o del indicador para la información que tenemos acá se puede presentar de diferentes formas e igualmente en este caso pues Excel me lo va a proporcionar. Y quiero que vean acá con un simple cambio que hice para una de las líneas, automáticamente me presenta sobre la información que tengo acá. Y lo mejor, miren, que igualmente en cualquiera de los gráficos nosotros podemos realizarlo, pero este creo que lleva más a esa comparación, es que al posicionarme en cada uno de los puntos, además de poder explicar la variación que hay entre cada uno de los meses en los precios de la gasolina, igualmente en cada punto que yo me posicione, me da la serie, el punto que representa en este caso, que sería el mes de julio, y además de eso, el valor, que es de 3,29. Todos estos cambios en los cuales nosotros podemos realizar solamente posicionándome, no debo de estar dentro de él, sino que al colocar mi puntero dentro de cada uno de los puntos que representa la información que tengo acá, me va indicando la información. Entonces, no solamente es explicativo en el momento, sino que además de eso, las personas pueden leer lo que les estoy diciendo. Y además de eso, pues es un gráfico pues bastante amigable para poder en este caso colocar siempre y cuando corresponda una información. Y para mí, este tipo de información de numérica que corresponde a diferentes meses, pues y que en este caso pues es corto porque solamente son tres filas que corresponden a información. Entonces quiere decir que puedo trabajar con este gráfico. Si ya tuviera unos 20, 30 valores, entonces ahí sí dudara un poco, porque entonces la representación fuera como más agrupada. Entonces no me va a ayudar a trabajarlo. Y es por eso, miren que cuando nosotros ya tenemos ya información ya un poco más grande, sé que acá solamente tengo 12 filas, pero estas 12 filas representan información de cada uno de los productos y además de eso, cantidades bastante grandes. Entonces acá, miren, he realizado este gráfico. Quiero que vean, ya tengo acá el cambio, como les digo, pues nuestro tiempo es bastante corto y ahora pues lo que quiero es más poderles explicar, ya que ayer hicimos las formas de poder crear y poderle realizar lo que son cambios. Quiero mencionarles algo acá bastante importante, miren. Ahí ha trabajado mucho color, trama, colocamos fondos, pero a veces nosotros tenemos personas mayores en nuestro grupo laboral y esto, mira, es una sugerencia bastante grande que le doy. Cuando nosotros trabajamos con personas o nuestros jefes son mayores, el colocar colores muy fuertes molesta la vista. Y eso, créanme que yo lo leí en una información. Y dice que los colores con los que uno puede representar una información son estos que les presento acá. Dicen que el negro, el rojo, colores grises hacia abajo, negros hacia abajo, rojos hacia abajo. Recuerden que hay una paleta de colores que representa cada uno de los colores neutrales. Son como colores que se pueden presentar y que se visualizan bien. Además de eso, vámonos siempre a la forma de imprimir. Y acá, miren, cuando nosotros ya mandamos imprimir, ustedes saben que la mayoría de empresas es rara la que tiene impresora a colores para que se visualice bien ya o mejor impreso. Siempre son en color negro. No me vengan a decir blanco y negro porque no existe blanco y negro. El color que nosotros y que mayormente realizamos es color negro. Entonces, estos colores se visualizan más en que podamos notar la diferencia de cada uno de ellos. Ustedes manden a imprimir este tipo de color y me van a dar el ok en que se visualiza mejor para cuando nosotros mandemos a imprimir y que en este caso cuando ya lo hacemos en un documento pues se vea bien.
Buenas noches, Rafael. Ahorita coloco su asistente. Muy bien. Entonces acá, miren, tenemos esta información. Acá lo único que hice fue a la parte de diseño. Coloqué en este caso la opción de diseño que les mencionaba el día de ayer, que para este tipo de gráfico es el número 9. Realicé acá todos los cambios, que recuérdense que al darle doble clic, nosotros nos vamos a la opción de rellenos y entonces ahí podemos colocar el color, ya sea perdón, acá estoy, de relleno, sólido, degradado, por ejemplo, si lo quiero sin relleno, con tramo. Y o los colores que ya tiene en este caso por defecto cuando nosotros creamos lo que sería un gráfico. Buenas noches, Michelle. Permítanme. Michelle, ahorita, Michelle. Aquí está. Pero también. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, esta sería otra forma en la cual cuando nosotros vamos a mandar a imprimir un gráfico, esos serían como colores que yo les sugiero para que se visualice mejor. Igualmente, si en su momento ustedes sobre ya lo impreso van a sugerir o van a evaluar con la información que tienen sobre el gráfico, pues igualmente es una buena comparación. Ahorita, entonces, ahorita lo realizo. Muy bien, miren, voy a realizar en este momento la encuesta. Me están pidiendo acá, solo déjenme dejar de compartir y permítanme en este momento poderles colocar el enlace dentro de lo que es el grupo, permítanme, dentro del chat. Acá estamos. Permítanme, ahorita les voy a colocar y presentar. Muy bien, miren, quiero pedirles a todos el favor que puedan ingresar a este enlace que les voy a colocar en el chat. Háganme el favor de poderlo abrir en este momento. Vamos a abrir en este momento el enlace que les acabo de compartir por el chat. Y les presento acá mi pantalla para que podamos irlo llenando. Esta es una encuesta de satisfacción que nos pide INSAFOR que puedan, en este caso, realizarlo todos. Entonces, ¿qué pide o qué hace la primera pregunta? Ingrese el número completo de orden de inicio. Les voy a colocar en este momento la información para que la coloquen exactamente. Nuestra orden de inicio es esta que les voy a colocar en este momento en el chat, que sería 29811-8017-0001. Pleca 2023. O sea que ustedes pueden copiar y pegar. Y quedaría así como la están viendo ahorita en pantalla. Después deben de colocar su nombre completo según DUI, exactamente sus dos nombres y sus dos apellidos completos. Deben de colocarlos en la segunda pregunta que se hace. Como tercero, van a colocar su correo electrónico.
el correo electrónico que ustedes proporcionaron a Inglés Corporativo para ingresar al curso. Colocamos este número de orden, que sería en la primera pregunta. Vamos a colocar nuestro nombre completo. Y el correo electrónico. Van a colocar su número de celular acá. Vamos a seguir para la pregunta número 5. Acá nos pide el sexo, ya sea femenino o masculino. Ustedes ahí van a dar la selección. Y van a buscar en la pregunta número 6 al departamento que ustedes pertenecen. Ya sea Huachapán, Santa Ana, San Salvador. Acá se encuentran los diferentes departamentos para que ustedes puedan seleccionar. Van a colocar en la pregunta número 7 el municipio de residencia. Por ejemplo, puede ser que alguien sea de Santa Ana y entonces su municipio, si usted vive en el centro, entonces va a ser Santa Ana, ¿verdad? Y si no, pues ahí usted va a colocar en este caso lo que sería el municipio. Igualmente San Salvador, se va a colocar el municipio de residencia. Una pregunta. Sí, dígame. Fíjese que yo comencé el curso cuando trabajaba en una empresa, pero desde el 15 de junio ya no trabajo en ella, sino que estoy trabajando en otra. Y en ese caso. Yo creo que debe de colocar el nombre de la empresa con los de que Inglés Corporativo lo seleccionaron, porque esa es la información que ellos tienen. Okay. Gracias. O no sé si nos puede ayudar allí, Flor, con la pregunta que hace Rafael. Hola, hola. Hola, hola, al compañero Jorge, ¿les va a apoyar? Ah, muy amable, gracias. Hola, buenas noches. ¿Cuál es la pregunta de Rafael? Dígame. Fíjese que yo cuando ingresé al curso estaba trabajando en una empresa. Pero dejé de elaborar con ellos el 15 de junio. Pero automáticamente el 15, el 19 ya me había presentado en otra. Y en ese caso, ¿qué empresa pongo? Ok, le comprendo. En este caso, estimado, sería la empresa con la que se inscribió primero, ¿verdad? Es la empresa con la que, en la que usted renunció. La empresa, la nueva empresa en la que usted está, no se preocupe, esa no tiene un registro con Isafor, ¿verdad? Porque no se hizo el pago al peleo con esa empresa. Entonces sería Okay. con la que renunció usted, con esa, por favor. Okay, muchas gracias. Bueno. Muy bien. Vamos a continuar acá con la pregunta número 9, nombre del proveedor con el que se capacitó. Ahí les he colocado en el chat, ustedes deben de buscar, es el antepenúltimo. Se van hacia abajo, en este caso acá, y van a buscar Regal Production Inc. El Salvador International SADCB. Sería el antepenúltimo. Esa sería la pregunta número 9. Ahí se los he colocado en el chat para que busquen exactamente el nombre. La pregunta número 10 que nos pide el nombre del curso, igualmente ya se los coloqué ahí en el chat, deben de colocar Excel básico. Ingeniero, disculpe, a mí aún no puedo visualizar el enlace en el chat, no me he caído, no sé por qué. Permítame, lo voy a volver nuevamente a colocar. Ahorita lo vuelvo nuevamente a colocar. Se los voy a colocar también en el grupo de WhatsApp. Si no lo puede visualizar acá, también se los voy a colocar acá en el grupo de WhatsApp. Ya lo tengo, ya se los coloqué ahí y nuevamente se los voy a colocar acá. Muy bien, miren,
Al colocar en este caso el nombre del curso, nos vamos para la pregunta número 11. Esta ustedes deben de ir contestando cada una de las preguntas que se encuentran acá, desde insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. Ahí ustedes van marcando. Y en este caso, en la pregunta número 12, miren, van a colocar la fecha exactamente, fecha de inicio que tuvimos. También igual ya se los coloqué ahí. Nuestra fecha de inicio fue el 2 del 6 del 2023. Y nuestra fecha de finalización es ese día 29 del 6 del 2023. Ahí les he colocado la fecha en el chat para que puedan visualizarla. 2 del 6 del 2023 y finalización 29 del 6 del 2023. Ahí está la pregunta número 14, que igualmente deben de contestar. Y en la número 15 dice, mencione qué otros cursos son de su interés. En este caso, pues yo creo que para todos sería Excel Intermedio. Si ustedes quieren colocar un comentario, igualmente lo pueden hacer en la pregunta número 16, aunque no es obligatorio. Cuando ya haya finalizado, que le den la opción de enviar. Les voy a colocar acá siempre en el chat, permítanme. Se les va a solicitar que cuando ya finalicen puedan hacer una captura de pantalla y pueden hacerlo de dos formas. Les voy a colocar acá el número al cual pueden enviar la captura de pantalla o pueden colocarlo en el grupo de WhatsApp. Acá les coloco el número para que puedan, por favor, enviarlo o lo pueden realizar por medio del grupo de WhatsApp. Ahí pueden ir colocando toda la captura de pantalla cuando ya hayan finalizado. Esta captura es importante que la envíen. Entonces, si no la envían en este momento, guarden, por favor, esta captura de pantalla porque deben de enviarla, ya sea al grupo de WhatsApp o al número que les he colocado ahí. ¿Ya terminamos o hay alguna pregunta? Así es, gracias para los que ya están enviando al grupo. Así es, Jaime. Así como lo ha colocado en este caso Jaime, Paola. Así es, eso deben de irlo colocando, ya sea en el grupo de WhatsApp o al número que les coloqué acá. Gracias, Sonia. Al enviarlo, dijo que lo... Sí, cuando ya hayan finalizado de llenar todo completo, van a dar la opción de enviar. Y en esta pantalla que les aparece, donde ya han finalizado, entonces esta pantalla van a hacer una captura y la van a enviar, ya sea el número que les coloqué en el chat o al grupo de WhatsApp. Okay, gracias. Bueno. Ya finalizamos. En la pregunta 9, ingeniero, es la parte que está abajo del cuadro de texto que subió, products, no sé qué. Sí, deben de buscar, en este caso se van con la barra de desplazamiento hacia abajo y van a buscar el antepenúltimo que es Regal Production El Salvador Internacional SADSB. Ahí se los coloqué en el chat. Ahorita se los vuelvo a colocar.
Okay, ya está, Inge, gracias. Bueno. ¿Ya finalizamos todos? La 10, me falta un ingeniero. Ah, Me sí, disculpe. no se preocupe. En el nombre del curso, igualmente aquí se los coloqué, deben de colocar Excel básico. Solamente así, Excel básico. Van a colocar Excel básico. Ya después van a contestar las preguntas ya número 10, que eso les corresponde a ustedes. Y en la pregunta número 12 y 13, la fecha de inicio fue 2 del 6 del 2023. Y fecha de finalización es este día 29 del 6 del 2023. Contestan la pregunta número 14, que igualmente es obligatorio realizarla. Si ustedes tienen otro curso de interés, que en este caso creo que para la mayoría sería Excel intermedio, entonces lo colocan ahí. Y por último, cualquier comentario, bienvenido. Si ya terminamos, recuérdense que deben de enviar una captura de pantalla, ya sea el número que les he colocado o al grupo de WhatsApp, que yo veo que creo que la mayoría lo hizo por ese medio. Buenas noches. Buenas noches, Ingrid. El que dice quién da la, ¿cómo se llama? La capacitación en regales, pongo. Sí, es el antepenúltimo, es Regal Production. Así es el antepenúltimo. Gracias. Y Bueno, al principio me pide un número. sí, ya lo coloqué acá en el chat, se lo vuelvo nuevamente a colocar. Es 29811-8017-0028 pleca 2023. Ya se los volví ahí a colocar. Gracias. Bueno, deben de escribir su nombre completo, el correo electrónico, su número de celular. El sexo, ya sea femenino o masculino, su departamento y en este caso municipio. La empresa donde trabaja, el nombre, en este caso del proveedor, que es el que les acabo de mencionar, el nombre del curso, que es Excel básico, contestar las preguntas número 11 y en la pregunta 12 y 13, fecha de inicio y fecha de finalización. Las clases grabadas, porque están en este caso en el player de YouTube, usted la va a poder ver siempre. Siempre y cuando tenga el enlace que lo lleve a todas las grabaciones que hemos realizado en las 20 sesiones, usted va a poder visualizar. Lo que no va a poder ver ya es el material que se encuentra dentro del aula virtual. Ese deben de finalizarlo ya sea este día o a más tardar el día de mañana. Hoy sí ya finalizamos todo. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo sí, ingeniero, ahí, a mí me salió ahí enviada la respuesta, pero no la veo visualizada ahí en el chat. Debe de colocar el enlace, debe de colocar, perdón, la captura de pantalla. Y debe de hacerlo en el chat. Ahorita les coloco acá. Ok. ¿Cuándo inició el curso? Sí, acá les estoy colocando. Permítame, le voy a volver a colocar la pantalla. Fue 2 del 6 del 2023.
Ya lo hicimos. Muy bien, pueden seguir trabajando y después enviar la captura de pantalla, por favor, al chat. Eso es importante, o al número de teléfono que les proporcioné allí. Muy bien, miren, quiero finalizar acá, poderles explicar cuando nosotros dentro de Excel, cuando nosotros trabajamos dentro de Excel, para trabajar un gráfico combinado, a veces solamente tenemos dos valores que son importantes, muy diferente a lo que les acabo de estar explicando, cuando es como un mismo producto, 1, 2 y 3, o diferentes meses, acá cambia, porque nosotros tenemos una tabla donde tenemos los meses, tenemos el inventario y tenemos, por ejemplo, los defectos que se tuvieron en cada uno de los meses. Entonces, acá son dos informaciones diferentes. Y por tener dos informaciones diferentes, quiero que visualicen ustedes acá, miren, que este gráfico va a representar el inventario, que es en la columna B, y los defectos. Entonces, acá sí se necesitan dos gráficos y por eso es que podemos utilizar los llamados gráficos combinados que nos permiten, en este caso, en Excel, poderlos trabajar desde la versión 2013 para acá. Ustedes tienen la opción de poder trabajar gráficos combinados dentro de Excel. Y este gráfico lo que hace es poder representar de dos formas diferentes en una misma, llamémosle imagen, la comparación con la información que nosotros tenemos. Si, por ejemplo, a mí me dicen en la parte de defectos que hemos tenido, creo que en el mes de junio y el mes de octubre, creo que fue donde hubo más producto con defectos que se tuvo. Entonces, igualmente, pueden ustedes visualizar que uno es la comparación de cada uno de los meses, de los productos o de la información que representa el inventario, y otra, la información en este caso que representa los defectos que se tuvieron. Entonces, acá, con la información que nosotros nos proporcionan, podemos en este caso, miren, crear diferentes tipos de gráficos combinados. Acá les presento otro. Tenemos siempre los meses, tenemos las ventas, y miren, importante para los que trabajan en la parte de ventas, y las ganancias que se obtuvieron en cada uno de los meses. Entonces, acá igualmente, miren, se necesitan solamente dos tipos de gráficos, porque si yo lo hiciera, por ejemplo, solo de columna, no sería una buena representación porque me está tirando como la misma información. En cambio, acá no. Tengo dos gráficos en uno, en los cuales pues me representa exactamente la información que yo requiero revisar y comparar ahora por medio de lo que es un gráfico estadístico. No sé si queda claro esto último que les he explicado con dos informaciones diferentes y que podemos, como ejemplo, poder trabajar en este caso los gráficos dentro de lo que sería Excel. No sé si hay alguna pregunta de esto. Todo claro, Ingrid. Muy bien. Háganme el favor de seguir colocando la encuesta, perdón, la captura de pantalla de la encuesta dentro del grupo. Y si alguien no lo hace y después revisa, en este caso, el video de la clase, se van a estar comunicando con ustedes porque todos deben de realizar. Muy bien, miren, voy a dejar de compartir y quiero despedirme de cada uno de ustedes. Y antes de todo, quiero aplaudirles, felicitarlos, porque todos los honores, todas las alegrías son para cada uno de ustedes por haber tomado la decisión y este pequeño esfuerzo adicional de, después de venir de trabajar, entrar a lo que es en la virtualidad, a lo que es el curso de Excel Básico. Yo espero que cada uno de los que se encuentran acá, así como estuvieron en cada una de las clases, igualmente puedan retomar y pasar a Excel Intermedio. Eso les va a ayudar para seguir conociendo más de Excel,
He tratado la manera en cada una de las clases de poder explicar, de poder abonar un poco más para que ustedes se interesen en un programa que se utiliza mucho en las empresas. Entonces, agradecerles por siempre estar pendiente del chat, de las clases, de contestarme, de no dejarme aquí sola, por tener su cámara siempre encendida. Yo aplaudo porque eso quiere decir que ustedes después estaban pendientes de mí. No lo digo que para los demás no, tal vez siempre se tuvo alguna dificultad, pero lo importante es que estamos finalizando el curso. Solamente creo que hubo una persona que ya no pudo estar, pero agradezco a cada uno de ustedes, los felicito, los aplaudo y espero que puedan pasar para lo que es el siguiente nivel. Muchas gracias a cada uno de ustedes y espero que si algún día tienen alguna duda de Excel, con gusto, ya tienen mi cuenta de correo electrónica, igualmente tienen pues mi número ahí en el grupo de WhatsApp para poderse comunicar conmigo. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. No sé si alguien quiere decir Muchas algo. gracias. Un gusto. Gracias, Jaime. Agradecido, ingeniero. Ha sido un placer y hemos aprendido bastante. Y esperemos ver si logramos dar el otro paso, ¿verdad? Pero de mi parte, agradecido y aprendido un poquito más. Muy bien, qué bueno. Eso es lo mejor. Que cada uno de ustedes Gracias. se lleve algo. Bueno, un gusto entonces y adiós. Un placer, Gracias, ingeniero. buenas Un placer, noches. buenas Buenas noches. noches. A todos. Buenas noches a todos. Buenas noches.